Gavros, ¿eres tú? Ya casi había perdido la esperanza. Espera que abra. ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué has hecho con Gavros? Fueron los Falmet. Sin Gavros no hay esperanza. ¿Y tú? Si estás aquí en busca de... No funcionó la primera... Bueno, y tenía... Gavros tenía que llevarlo de vuelta en carreta a Cyrodiil. Nos dejó aquí a los demás para... No sé qué tipo de ayuda esperas de mí, pero te estaría muy agradecido si realmente pudieras encontrar el cristal. Bueno, me temo que no puedo ayudarte. Fue una idea brillante, la verdad. Pero es un secreto. Asuntos oficiales del sínodo. No puedo hablar de ello. A menos que encuentres ese cristal, no tiene sentido malgastar más tiempo hablando. Por favor, dime qué hace. ¡Ah! Así que lo... Casi estaba empezando a pensar que Gavros se... Bueno, te lo explicaré por el camino. No importa lo que dijera Gavros, a mí se me ocurrió primero. Informaré de esto al Consejo en cuanto vuelva. Yo fui quien tuvo la idea de utilizar esto, este oculorio. Ignoro cómo lo llamaban los enanos, pero seguro que era imposible de pronunciar. Nuestra investigación ha revelado que pretendían discernir la naturaleza de lo divino. Esta maquinaria, toda ella, se diseñó para recoger la luz de las estrellas y luego, no sé, ¿dividirla de algún modo? Fue idea mía sustituir uno de los elementos principales por el cristal de concentración. Hicimos meses de encantamientos. Confiemos en que esta vez lo hayan hecho bien. ¿Necesitas algo? ¡Aquí está! ¡Magnífico, ¿no crees? Se han requerido innumerables horas de trabajo para hacer que funcione otra vez. Espero que haya merecido la pena. Coloca el cristal en el aparato central y podremos iniciar el proceso para enfocarlo.
¿Sí? Ahora hay que enfocar el cristal. Fue creado tan lejos de aquí que sabíamos que habría que hacer algunos ajustes. Calentar y enfriar el cristal hará que se expanda o se contraiga, lo que cambiará la forma en que lo atraviesa. Tendrás que utilizar hechizos para hacerlo. Como eres del colegio, supongo que... En caso de que tu formación sea aún más deficiente de lo que he oído, tiene que haber algunos tomos básicos por aquí. De acuerdo.
Estos resultados no son para nada como deberían ser. Esta proyección debe iluminarse como el cielo nocturno. Algo está produciendo una cantidad increíble de interferencia. Algo en Hibernalia, según parece. ¿A qué juegas? ¿Es algún estratagema para retrasarme en mi tarea? Entonces, ¿de qué se trata? Tú y tu colegio habéis tirado por la borda varios años de mi trabajo. ¿Cómo has hecho eso? ¿Me estáis...? Tenéis algo en vuestro colegio, ¿no? Algo inmensamente poderoso. ¿El ojo de Magnus? Bueno, supongo que si eso significa lo que creo que significa... Vaya, qué interesante. Sí, el bastón. Interesante. No puedo explicarte los detalles. Tendría que desvelarte muchos secretos que el sínodo ha descubierto con los años. Además, dudo que fueras capaz de comprender los detalles. ¿Alguna vez has visto el planetario de la ciudad? En vez de proyectar el cielo, proyectamos toda Tamriel y desatamos las energías latentes para superponer las posiciones de... Lo importante es que todo este trabajo ha sido diseñado para revelarnos fuentes de un gran poder mágico. Simplemente para contribuir a salvaguardar el Imperio, por supuesto. Y sin embargo, al final solo se nos han revelado dos ubicaciones. Una es vuestro colegio. La otra, bueno, solo puede estar en Laberintia. Ya ves, mago de Hibernalia. A pesar de tus intenciones, te he vencido en tu ridículo juego. Aunque todo lo que hayas dicho sean mentiras, sé que tenéis algo en Hibernal. Vale, arrástrate a Laberintia en busca de tu bastón. Yo volveré a Cyrodiil y presentaré mi informe completo al Consejo. Esto no se ha acabado, te lo aseguro. Bueno, sí. Probablemente. Quiero decir que sí. Sin duda está allí. Pero eso no importa ahora. Porque sé que atesoráis algo muchísimo más importante en vuestro colegio. Informaré al Consejo sobre esto. Averiguarán lo que tramáis. ¿Lo estoy? Creo que aquí... ¡Tus artimañas no me confundirán! ¿Lo estoy? ¿Lo estoy? Ya tienes lo que venía. Hasta ahora lo has hecho bien, pero vienen tiempos aguiados. Es imperativo que regreses a tu colegio cuanto antes. Se te avisará para que actúes de forma perentoria. Si aceptas el desafío, descubrirás de lo que eres capaz. Vas por el buen camino y prevalecerás.